Así que vamos a la palabra, la segunda de Reyes capítulo 13. Segunda de Reyes capítulo 13, Second King 13, verse 14. Segunda de Reyes 13, 14. Amén. Del 13, segunda de Reyes 13, Second King 13, verse 14, all the way down to 17. Del 13 al 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas y luego dijo Eliseo al el rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afec hasta consumirlos. Bendiga a Dios su palabra en nuestros corazones y alguien debe decir, amén. Eh, Hace dos domingos atrás entré o traté de entrar en la exposición de esta palabra y prácticamente me quedé solamente hablando de la palabra o del tema dirección profética. No pude entrar a la, a la exposición de la palabra y a los que han estado siguiendo nos sabe que llevamos más de un mes tratando de salir eh, eh, de lo profético, llevamos más de un mes hablando sobre este tema. Tanto el profeta Nino como mi persona hemos estado, eh, es como, como, como que hemos entrado a un bufé. Que usted pasa y se sirve y se sirve y la comida continúa y usted ve que ellos siguen sacando de la cocina y trayendo. Entonces nos hemos encontrado que en este tema de los proféticos es como una continua fuente que continuamente sigue fluyendo y sigue fluyendo. Para este tiempo, en esta porción bíblica de Segunda de Reyes 13, Eliseo está para concluir su ministerio. Eliseo está enfermo. Eliseo está al punto de morir. Pero Eliseo recibe la visita del rey Joás. Su cuerpo está enfermo, pero el depósito profético que está en él no está limitado. Su cuerpo se está deteriorando, pero la unción de Dios que está sobre él no se está deteriorando. Y es algo algo maravilloso que ocurre con la unción. Y es que la unción del Espíritu Santo renueva aún nuestros huesos. Muchas personas a veces llegan a la reunión enfermo, a veces llegan a la reunión cansado, a veces llegan a la reunión eh, que casi no pueden eh, eh, ni caminar. Y cuando comienza la adoración, algo surge que aún los huesos, los músculos, el cuerpo comienza a tomar vida, porque hay algo en la unción que imparte vida al cuerpo, aún al cuerpo físico. Entonces, tu condición no cancela lo que Dios ha dicho, o tu condición no determina tu posición, o tu condición no quita que se manifieste una palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Eliseo es un profeta que... Tiene un depósito de unción, un depósito de revelación y un depósito de sabiduría. Son tres puntos que quiero quiero enfatizar porque en mi asignación para hoy eh, eh, quiero hablar de eso. Él tiene un depósito en él de la unción. Unción que recibe cuando recoge el manto de Elías. Unción que recibe cuando Elías, en primer lugar, le echa el manto sobre él, lo saca de detrás de los bueyes y le hace una promesa de que camine con él que camine con él, no le da una promoción o le da un título, sino que viene Eliseo a servir al profeta. Y en sus años de servicio comienza a incrementar y a crecer en entender lo profético. Entonces Eliseo recibe una unción, pero también recibe revelación sobre lo profético y recibe sabiduría. Y esto que recibe, no solamente lo recibe del profeta Elías sino que también lo recibe durante dos años de ministerio y él va acumulando esto. Ahora, mientras yo estudiaba eh, 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 las notas, eh, me gusta escribir y, y subrayar las notas según voy estudiando, pero me, me, me llevaba la atención de la necesidad de la experiencia. Y como quiero hablar a, 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 en la misma área que hemos estado hablando de lo profético, y quiero decir que aunque, aunque todos podemos ser proféticos, no todos somos profetas. Porque yo no quiero que usted me malinterprete, porque por el último mes o un poquito más ha estado escuchando que he estado hablando de lo profético y he estado hablando como Dios llama a los profetas y cómo fluir los dones, pero no necesariamente usted ha sido llamado a la oficina profética. Porque hay otras oficinas, además de la oficina profética. Y, hay, y además hay otros ministerios en la iglesia de los cuales no se habla. Todo el mundo habla de los cinco ministerios. Pero Pablo habla del ministerio profético, del ministerio apostólico, del ministerio evangelístico. Pero también habla de los que tienen el don de enseñar. Y también habla de los que tienen el don de servir. Y habla también de los que tienen el don de ministerio, de administrar. O sea que de acuerdo a Pablo, Pablo hace mención de, de los de los de las cinco oficinas, Pablo hace mención de los nueve dones, pero también Pablo añade de otras cualidades que el Espíritu deposita en personas para servir. So Paul speak about people that are anointing to be serving. gente que están ungida para servir. O sea, no todo el mundo está ungido para el altar. Not everybody's anointed to be a preacher, but you could be anointed, anointed to be a servant. There you go, somebody must be praying for me. Okay, no todo el mundo está ungido para ser pastor. Okay. Tener un grupo de personas que te escuchan predicar, no te hace pastor. Yeah, yes, yes to have a group of followers that doesn't make you a pastor. Tener un grupo de personas porque te fuiste molesto de una congregación y levantaste un grupo, eso necesariamente no te hace pastor. Porque de la misma forma como nacer en un garaje no te hace carro. <laughs> yeah, Just yes, because you have a group of followers that doesn't make you a pastor. The same way that because you were born in a garage that doesn't make you a car. So un pastor, aleluya, lo hace Dios mismo. La Biblia dice que Él es el que hace a sus ministros como llama de fuego. En el proceso del fuego Dios hace a sus ministros y muchos no resisten la presión del fuego. Entonces, hay una unción especial o hay un don especial o hay una oficina, si podríamos decirle, porque Pablo habla de los cinco ministerios en Efesio, pero en Corintios Pablo habla de los que administran, de los que tienen la gracia para administrar. Ah, uh, so Paul speak about those that have an anointing to, to be good administrators. Ok, porque Jesús llegaba a lugares a hacer milagros, pero antes de él, él enviaba personas que ayudaban ah, para que cuando llegaran los recibieran. So, so Jesús tenía personas que le ayudaban en los asuntos administrativos. De los doce que tenía, él tenía unos que atendían asuntos administrativos. So, so, maybe you're not a pastor, but you're a good administrator. Uh, no, no necesariamente. Maybe you're not a pastor, but you know how to deal with the finances of the church. Sabes trabajar con las finanzas y ayudar el ministerio. Entonces, Pablo también habla de aquellos que tienen la gracia para servir. Inclusive dice, y algunos tienen el don para sanar los enfermos. Entonces, Pablo está hablando de la gracia y el favor de Dios manifestado en la vida de los creyentes que viene acumulándose. Porque Dios te da el don, pero a ese don con la práctica, ese don comienza a surgir y comienzas a sentirte con más libertad de usarlo. So, so, hay, hay algo que es la experiencia. Alguien diga experiencia. Somebody experience, experience. going to Experience, I'm gonna once in a while I'm just going to go to Spanglish, uh, Spanglish, because I don't, want, I don't want my daughter Lisa to feel left out because she, she's also a daughter, amen, and she's here. Somebody better say, mm -hmm. oh, amén. Entonces, además de la gran importancia de la unción en la vida del profeta, además de la importancia de la unción, porque usted no puede ser profeta si no tiene unción. You cannot be a prophet without anointing. You are you just a politician. Eh, eh, ¿la? Usted no puede ser, usted no puede ser profeta sin unción. Y para tener unción tiene que tener llamado. Yeah, you, you have to be called first, then you are anointed, and then you are appointed. Okay, okay, okay. You 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 are called, then you are anointed, and then you are appointed. Eres llamado, eres ungido y después eres puesto en una posición. So no te pones en la posición, te ponen en la posición. Uh, yeah, 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 yeah. Hechos capítulo 13 El Espíritu Santo habló y dijo Sepárenme a Bernabé y a Saulo Y luego que lo ungieron, Los pusieron en la posición so, so, so you could be anointed But if you're not appointed You don't have no permission to be Doing something si, Puedes estar ungido Pero si no eres asignado a algo Por la autoridad que Dios manifiesta A través de la iglesia ya yeah, 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 yeah. porque porque la autoridad de, uh, el llamado viene de Dios, la unción viene de Dios, y la la, 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 uh, la libertad para llevar a cabo la función viene a través de la iglesia. Ya yeah, yeah. the calling come from God, the anointing come from God, but the appointing Come through the church. The church has to recognize uh, you give. Amén. La iglesia tiene que reconocer tu don para entonces la iglesia darte la libertad. First, uh, 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 book of Acts, chapter 13, capítulo 13, del libro de los Hechos, donde Dios le dice: sepárenme a Peter, a Pablo y, y a Bernabé. Se, y los separan y luego oran, ayunan y luego los envían. Lo que lo hace apóstoles a ellos es cuando lo envían, porque la palabra apóstol significa enviado. So, they were not to until they were sent, because the apostle means to be sent, sent, sent uh, to a specific job. So, es el enviado. Entonces, eh, 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 que tú te sientas profético no quiere decir que eres profeta. Uh, you can feel prophetic. No, you know, you know, you know. It's, it's, it's like a, if everybody's singing, I feel like a singer. Si hay muchos cantando, yo me siento que puedo cantar. Si hay muchos bailando, yo creo que yo bailo. Si hay muchos haciendo algo, pues yo creo. Pero, pero, pero no necesariamente he sido llamado a eso. <laughs> Entonces eh, tengo que decirlo porque Dios no va a ungir a un profeta para que no viva conectado a una casa. Uh, if if you anointing, you have to be connected. Es, no tú no puede ser profeta a lo loco. Tú no puedes ser profeta sin supervisión. Tú no puedes ser profeta sin estar ayudando a la edificación de una casa. It's not about you, baby. It's about the body of Christ. So, si tú eres ungido para profeta, tú estás para trabajar bajo un pastor. Alaba a Dios. Ser formado por un pastor. Adora a Dios y ser trabajar para la edificación del cuerpo. Eso no te hace mayor que el pastor eso te hace profeta uh, that, that doesn't mean that you are bigger than pastor because people sometimes think that because paul said the first apostle second prophet that means that is it, that, mean that one is bigger than the other one no way jose it's not like that no porque uno se mencionado primero está hablando de función he's talking about function who's going to come first the architect then the engineer Then the labors, then the plumbing. So you cannot start doing the plumbing without having the architect first. Uh, you cannot do the carpentry without having the electrician doing his function first. So, so no puede hacer electricidad sin tener eh, 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 el que hace el trabajo antes de levantar las paredes. O sea, está hablando de función, función, función. Alguien diga función. Entonces, algo importante que además de la unción que viene de lo alto, no podemos menospreciar la experiencia. La experiencia. Y la experiencia tiene que ver con lo que hemos aprendido en el camino. Usted toma experiencia mientras va caminando. Mientras va haciendo algo. How can you have an experience if you never done nothing? You know, you lack yourself in an office, you never go out there. So how many de experience you have no you have a lot of years in the office well you 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 cannot have experience unless you're working with it no puedes tener la experiencia lo que puedes tener son muchos años encerrado en una oficina pero la experiencia se ve mientras tú tienes manos en la obra Mientras estás trabajando, mientras estás haciendo algo. Entonces, Eliseo alcanzó no solo la unción del manto, sino que alcanzó la experiencia según pasaron los años y él comenzó a crecer en eso que estaba haciendo. En eso que estaba haciendo, la experiencia nos enseña qué funciona y qué no funciona. That's the only way that you're gonna know what works and what doesn't work. Cómo debemos transmitir el mensaje y qué decir y qué no decir. Porque hay persona que piensa que porque tengo la unción profética yo tengo que decirlo todo. No, 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 mi amor. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. Ah, ah, ah. No confunda unción profética con bochinche. That's, that's not the same. Gossip and prophetic is not the same. No, 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 bochinche y profético. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Es que yo tengo que decirle las cosas a la gente. No, that could be your flesh, baby. Eh, tienes que tener cuidado que no sea tu carne tratando de ofender a alguien y no edificar a alguien. Porque hemos sido llamados para edificar, no para ofender. Entonces la experiencia te va a enseñar que funciona y que no funciona. Entonces, en la declaración de la palabra profética, Óyeme, tú que dices que eres profeta o que Dios te llamó o, o, o que eres profético, en la declaración de la palabra profética, el tono de voz que se usa puede ayudar o puede afectar si el oriente recibe o no el mensaje. So, just yes, because you have a prophetic word, you cannot just say it. You have to be careful how you say it. Porque tu tono de voz, es la forma que lo dices, el simbolismo que usas. Porque si algo tiene lo profético, es el simbolismo. De a, 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 a hablar, hablar, a symbols, prophetic things that sometimes you do. Y yes, to 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 present the message. Algunas cosas que tú haces, como cuando, cuando la Biblia dice que, que, que Agabo le quitó el cinto a Pablo y se amarró las manos con él. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. That's what Agabo did. He took uh, uh, Paul Bell uh, and he tied his hand. Y diciendo así te van a hacer. Entonces, a veces decimos: Vamos a hacer una demostración profética. Y, y, y aunque algunos piensan que eso es medio raro, pero en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, se veía, era para traer una verdad espiritual y poder enseñarle en una forma que se pudiera recibir. Entonces, hay que tener cuidado en qué se dice. Cómo se dice y cuando se dice. Como yo le dije en un tiempo atrás, el tiempo es demasiado importante. Time is very important in the prophetic. Just because you feel that God giving you a word, that doesn't mean that it's the right time to release it. Porque tú sientes que Dios te dio una palabra, no necesariamente es el momento correcto para soltarla. Tú necesitas que Dios te dirija cuándo hablar, cómo hablar. Ah, ¿alguien me está entendiendo? ¿Alguien está Ok, Tony dice amén. All right, all right. Entonces, en la declaración de lo profético, la forma en la cual se habla es muy importante. Por eso tú vas a encontrar en las escrituras, en el Antiguo Testamento, que habían escuelas de profetas o compañías de profetas que tenían Personas que le dirigían como Samuel, como Elías y como Eliseo. You're going to find that in the Old Testament. a School of Prophets. And you're going to see Samuel or you're going to see Elisha in front of the group of students teaching them the prophetic. Amen. Vas a ver a tanto a Samuel como a Elías y a Eliseo que tenían escuelas de profética a los cuales les enseñaban y les sepulvisaban lo profético. Es, 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 es un error. Es, 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 es un error tratar de reunir gente para hacerlos profetas si Dios no los llamó a ser profetas. Eso es un dolor de cabeza para los pastores. Activando profetas que no fueron llamados a ser profetas. That's a big mistake when you just gather a group of people and you tell them, Come on, everybody, I'm going to anoint you to be a prophet. If you're not called to the prophetic, nobody can anoint you to be a prophet. You're going to be uh, giving your pastor uh, a hard time. Le vas a dar dolor de cabeza a tu pastor porque ahora está sentado en una congregación. Creyéndote que eres profeta, y tiene una unción profética porque alguien te dio un certificado y te ungió con aceite de oliva y te dijo que ahora tú eres profeta. No, el ministerio nace de Dios ah, ah, y se prueba en la tierra. Uf, esa es la parte que, que, que no se gusta. Esa es la parte que no se gusta. Que, que yo tengo un ministerio y todo el mundo tiene que aceptarlo. No, no, baby, you have to prove that you have your ministry. Uh, you giving prophetic word. I want to know where you got that word from. I want to know if that word is going be fulfilled. You know, yes, because you said that you're a prophet. You're not going intimidate me. Porque a veces los profetas que le gustan intimidar. Si tú rechazas la palabra que yo traigo, Dios te va a matar. Dios te va a cortar. Dios te va a hacer. No, 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 no. Yo soy tan parte del cuerpo de Cristo como tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo el espíritu como tú tienes el espíritu. No me estás profetizando en el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto el Espíritu habita y vive dentro de mí como habita y vive dentro de mí. Aleluya. Entonces era importante. Un profeta debe ser enseñado, debe ser mentoreado y debe ser supervisado por alguien que ya opera en esa oficina so if you're a prophet somebody should be you have to be accountable to somebody alguien tiene que decir dale valor a lo que tú tienes y el mentoreo o mentorial es una relación intencional de largo plazo en la cual una persona, una persona imparte experiencia y conocimiento para desarrollar la capacidad y la destreza de otra persona el, mentor, el mentoreo es un proceso de relación. El mentor tiene experiencia que quiere compartir. Es como un coach. Como un coach. Tú sabes batear, pero yo te voy a enseñar a cómo coger el bate mejor. Yo te voy a enseñar a cómo pararte mejor. Tú tienes la habilidad, pero yo te voy a perfeccionar. So that's what a mentor does. You know, you, you, you know, you know how to play ball, but I'm going to teach you a few tricks to be better, para ser mejor. Te voy a dar perfeccionar en eso. Entonces, un profeta, tanto como en cualquiera de los ministerios, debe sentarse a una persona que le ayude a desarrollar el ministerio que carga. Entonces también encontramos en la cultura hebrea que los que querían enseñar en Israel tenían que pertenecer a alguna escuela profética o alguna escuela rabínica. En Israel usted no podía llamarse rabí, que significa maestro, a menos que usted no perteneciera a una escuela. Habían diferentes escuelas. So in Israel, you can say, whoa, well, I'm a rabbi. Ok, who's your teacher? You know what school you came from. Let me know if I know, if I can recognize who is teaching you. Déjame ver si yo puedo saber quién te está enseñando, a qué escuela pertenece. Y en Israel pertenecían diferentes escuelas donde maestros de la ley enseñaban y daban conocimiento. Entonces, el nombre del maestro le abría puerta y le daba credibilidad a la persona. Eh, por eso algunos, algunos piensan que, que Jesús pertenecía a la escuela de Juan el Bautista. Yeah, some people think that Jesus belonged to John the Baptist school. Because he has the same message, repent. And, 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 y si tú te sientas bajo un maestro, terminas enseñando lo que aprendes del maestro. So Juan predicaba arrepentimiento y Jesús vino predicando arrepentimiento. Entonces, cada maestro enseñaba a sus discípulos. Ah, y, y, y la costumbre era. Eh, lo, lo, lo interesante que, o que, el que no cabía en, 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 la mente, en la mente de los rabinos judíos era que Jesús escogió personas que para ellos no estaban capacitados para enseñar. Porque Jesús escogió, lo fue a buscar, no en la sinagoga, lo fue a buscar a la orilla del mar. Pescadores, y so blue y blue their minds to know that Jesus. To disciples, not from the not from the synagogue, not from the temple, but he took disciples that they were fishermen. So they cannot understand. How can you make fishermen into teachers? ¿Cómo vas a convertir pescadores en maestros? Pero la grandeza no es del estudiante, es del maestro. Si el maestro es bueno, no hay estudiante difícil. It doesn't matter. Doesn't matter how difficult the student is. If he has a good teacher, he's gonna learn something. Va a aprender algo uh, dependiendo del maestro que tiene, y como Jesús era buen maestro, pudo impartir en ellos los discípulos. Entonces, la costumbre era: tú no puedes llamarte maestro a menos que tú no vengas de una escuela. That was, that was the custom. You cannot call yourself a master or a teacher unless you come from a school. You have to have an, a lineage. Tienes que tener un, un legado, tienes que tener una descendencia. Entonces, el, el nombre del maestro le abría las puertas. Pablo menciona que él fue enseñado bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel was Paul's teacher of the law. Él era el maestro de la ley de Pablo. Y Gamaliel era un hombre respetado. Gamaliel era un hombre conocido. Gamaliel era un hombre que cuando se paraba a hablar, todos los demás maestros de la ley escuchaban. So, cuando Pablo dice: Yo fui discípulo de Gamaliel, la gente sabía que Pablo venía de una buena escuela. Ahora entiéndase que Pablo está estudiando ley. Pablo no tiene revelación de gracia. La revelación de gracia él la recibe de otro maestro. Ok, ok. Jesús de Nazaret. O sea, Paul is learning law through a teacher of the law, Gamaliel. <laughs> he he's learning law. He don't learn nothing about grace. He needs somebody to teach him grace. So now he become a disciple of another teacher named Jesus of Nazareth, the one that taught Paul about grace, and he became the preacher of grace. Does somebody have to teach you? Alguien tiene que enseñarte. Pablo se convierte en maestro de la gracia, porque Cristo mismo le revela la gracia, le enseña la gracia. Pero la ley la aprendió de Gamaliel. Entonces, alguien tenía que enseñarle. Usted no puede entrar al ministerio y esperarse el exitoso si alguien no te enseña. Uh, can I go a little bit deeper you cannot be a minister and expect to be to be fruitful if somebody else is not teaching you you cannot be a businessman and expect to be fruitful if somebody else is not teaching you you cannot be a good musician and expect to be fruitful if you don't have somebody else teaching you no puede ser músico y esperar buen fruto si alguien no te enseña no puede ser hombre de negocio y esperar buen fruto sin tener alguien que te enseña siempre Dios pondrá alguien en tu camino para que te ayude a ser el más excelente Gau Will over provide somebody to help you be more excellent. Don't be a knucklehead and listen to that person. No sea cabeziduro y escucha a la persona que Dios pone a tu vida. I know I'm not going to finish today. Hallelujah. Are you still here with me? Rebeca sees, yes, yeah. all right. Entonces el profeta. Tiene que tener una línea geológica que lo conecte a otros mentores. Aunque pueda haber profetas de primera generación, pero con todo eso van a ser probados. Por eso usted ve que aún Jeremías y muchos de los profetas en Israel era muy importante saber de qué familia usted venía. Estamos en costumbre en eso. People wanted to know who was your father and your grandfather. What family are you coming from? That's what they say, so and so, son or so and so, son or so and so. They didn't, they didn't go by your last name, they go by your connection. Hoy en día nosotros trabajamos con el apellido. En los tiempos bíblicos no había apellido. Se mencionaba. Fulano, hijo de tal, hijo de tal, porque se esperaba que por la conexión que usted tenía genética, los genes de sus padres pasaban usted. a usted, y es el connection. Entonces, lo que estaba en uno pasaba al otro y se multiplicaba en el otro, porque eso es el deseo de Dios: que lo que Dios tiene lo, lo, lo entrega para que se multiplique en otras personas. Por eso usted ve a Abraham, que tiene un Tiene un hijo legítimo, aunque tiene a Ismael, pero tiene un hijo legítimo, pero luego tiene, tiene, un hijo, pero luego tiene a Isaac que tiene dos, y luego tienes a Jacob que tiene doce, o sea que según va pasando el legado y va creciendo, you have Abraham with one son, Isaac, and then you have Isaac with two sons, Esau and Jacob, and then you have Jacob with 12 children, so everything that they receive, they multiply in Jacob's cases. He went like three or four times over. Amen. Because God expects that whatever you receive, you have to multiply. Dios espera que lo que tú recibas lo multiplica. En el caso de Jacob, Jacob se fue por arriba. Abraham uno, Isaac dos, Jacob llegó a tener 12. Porque Dios deposita algo en ti para que se multiplique. Me estoy explicando. No es para que te lo comas y muera contigo. Tu don, el don que Dios ha depositado en ti es para que se multiplique en ti y se multiplique en tus hijos y en los hijos de tus hijos. You know, you cannot eat it if you eat it. That's gonna be the end of that. Whatever God put in your spirit is have to be multiplied to your children and your children's children, so that way you can keep the generation, because somebody else needs to eat from that fruit. Alguien en el futuro necesita comer del don o del fruto que tu tienes y tienes que pasarlo de generación a generación. Por eso el trabajo de los padres es enseñar a los hijos, enseñar a los nietos, hablarle En la cultura hebrea se le preguntaba: pregúntale a tus abuelos que te hablen de la Pascua, que te hablen de qué sucedió, para mantener vivo un legado de personas que mantenían el mover. Y cuando en una casa hay una unción profética, esa unción profética se puede multiplicar en la vida de los hijos. Yes, 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 yes. Es muy importante tener cuidado con quien tú te conectas. Porque lo que tú recibes lo multiplica. You have to be real careful. Who are you connected to? Because whatever you receive, you're going to multiply. <laughs> si te pega una persona con un espíritu de tú vas a ser mejor que él. Tú vas a ser un Muhammad Ali. If you're always walking with a person that always likes to fight, you're going to be a fighter. If you're walking with a person that is in doubt, you're going to be better than that person. If you walk with a person that walk in faith. Come on, fill out the blank. Dependiendo con quién camines, si caminas con una persona que duda, te vas a ser más excelente que él. Si caminas con una persona de fe, te vas a ser más excelente porque vas a multiplicar todo aquello que recibes. Tienes el potencial de multiplicar. De multiplicar. Entonces, en Israel había que averiguar de qué descendencia venía. El profeta tenía que tener una genealogía. Ahora Eliseo no solamente tiene manto, sino que tiene experiencia para saber usar el manto. Oh. So he doesn't only have the manto, he know how to use it. Because if you don't know how to use it, you could be destroying people instead of blessing people. Si no sabes usar el don, mejor es que te calles. Hasta que Dios te coloque debajo de alguien que te ayude a formarlo. Porque puedes estar haciendo más daño que haciendo bien. Entonces el rey viene a visitar a Eliseo. Viene a visitarlo porque sabe que Eliseo está para morir. Y una de las cosas que hace el rey es que llega a donde Eliseo y le dice, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La expresión, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo significa para Israel. Tú eres más importante que todo el ejército. Miren en la posición que tenían Eliseo como profeta, my father, my father, all the chariots of Israel are not compared to the anointing that you have, Elisha, and the position that you occupy over Israel. La posición que tienes y la forma como te vemos sobre Israel. En otras palabras, yo decía: Para nosotros es más importante la unción profética que tú cargas que el ejército que tenemos. That's, that's what they were saying in Israel. For us, it's more important to have a good prophet than a good army. Mejor es tener un buen profeta que un ejército, porque cada vez que el ejército enemigo venía a atacar a Israel, el profeta le dejaba saber qué victorioso es un ejército si sabe por dónde viene el enemigo. No hay forma que usted pierda una batalla. Every time they wanted to attack Israel, Elisha said, "Be careful, King. They're coming. They're coming down from Broadway, or oh, they're coming through uh, uh, Summer Street." O oh, they hiding behind Walmart. No importaba de qué dirección venía, el profeta los revelaba. Entonces para ello era más importante la unción profética. Lo que pasa es hoy en día es lamentable que tenemos tantos profetas que si los juntamos todos, no formamos uno. Yeah, yeah, we got so many prophets. We put all them together. Dump it in, 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 in. Yeah, yeah. Y we cook them together, put a little bit of soy sauce. You don't take one profeta, one good profeta. No sacas un buen profeta aunque los cocines a todos juntos. Porque ahí la gente piensa que porque yo soñé ya soy profeta, o porque se me paran los pelos yo soy profeta, o porque a veces veo a alguien llorando y me da ganas de ir a darle una palabra de ánimo soy profeta. No, tú eres una persona. Humana que viste a alguien llorando y sentiste compasión y quieres apoyarle. This that doesn't mean that you're prophetic because you saw somebody crying and you just weren't well, telling, you know, God is going to help you. That's not a prophetic will. Eso no es una palabra profética, es una palabra de ánimo que tú le estás dando a alguien. Hello. Entonces hay que tener cuidado porque hace falta verdaderos profetas que no se dejen llevar emocionalmente sino que tengan una palabra de dirección. Él le dice a Eliseo, Eliseo, yo te reconozco a ti con la unción que tienes. Ahora, mire lo que hace Eliseo. Eliseo nos dice: oh. Me, you telling me that I'm more important than all the armies in Israel. Thank you. No Eliseo no dice, me estás alabando, me estás diciendo que soy más importante. No Eliseo dice, no, 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 no olvídate de eso. Eliseo le da una dirección: toma un arco y una saeta. Pick a bow and some arrows. Coge un arco y una saeta. Le da instrucciones. Y como el rey sabía tirar flechas, tirar saetas, el rey el primero agarró el arco y agarró la, sa la saeta, porque él sabía bregar con eso, porque Dios siempre va a usar lo que tú sabes usar. He said, God always gonna use that thing that you know how to use. Amen. A Moisés le dijo: ¿Qué tienes en la mano? Una vara. That's what he asked Moses. What do you have in your hand? A rod. So use it. Eso que tienes en tu mano, hay un don en tus manos. Dios depositó desde la eternidad una gracia, un don, una sabiduría, un talento en tu vida. Y eso es lo que Dios va a usar. Para muchos uh, para muchos de ustedes, lo que lo va a sacar del momento difícil es el don que ya Dios puso dentro de usted. ¡Aleluya! To many of you, gonna open doors for you is what God already inside of you. Y no tiene que ser una, un don de ministerio, no tiene que ser un don eh, eh, de profecía, no tiene que ser un don de, de predicar, puede ser un don de hacer un buen arroz con habichuela. Puede ser un don de poder, amén, saber aconsejar a alguien. Puede ser un don de saber eh, 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 trabajar mecánica. Puede ser un don de saber pintar casa. Puede ser un talento que Dios ha puesto. Y eso es lo que Dios va a usar para sacarte adelante. No necesariamente, you have to become a preacher. Pero God can place inside of you a gift to be a good businessman, a gift to be a good cook. Oh my goodness. And I know that during this pandemic, every man loves a good cook. A good chef and every woman too. And my wife better say amen to that. En esta pandemia todo hombre ama una buena cocinera y en esta pandemia toda mujer ama un buen chef en la cocina. Porque tenemos lamentablemente tengo que explicarlo así. Porque cuando hablamos de dones, talentos, habilidades, la gente piensa solamente en las cosas espirituales. So sadly enough I have to explain it that way. Because then people say, Oh, God called me to be a pastor. God called me to be a preacher. Not necessarily. Maybe He called you to be a school teacher. And what is wrong with that? Maybe He called you to be an accountant. And what is wrong with that? If whatever you do is pleasing God, Quizás Dios te llamó a ser un profesor, un maestro de escuela. Quizás Dios te, te llamó para trabajar eh, 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 en una casa, trabajando, eh, eh, ser un, un, un contable. No hay nada malo con eso, siempre y cuando lo que tú hagas agrade a Dios. Lo importante del asunto es que lo que tú hagas lo hagas para el Señor. Uf. That's the important part: that whatever you do, it, you do it for the Lord. If I'm teaching, I'm going to be the best teacher. Amen. If I'm cleaning the street, I'm going to clean those streets like Mal Angelo used to uh, paint uh, the catedral. Voy a limpiar las carreteras como tu Angelo pintó la catedral. Voy a hacer lo mejor mío, hacer excelente en lo que hago, porque ese es mi don, esa es mi gracia. Si Dios te llamó para ser madre, sé la mejor madre del mundo. Si Dios te ungió para ser abuela, Sé la mejor abuela, aleluya. El mejor abuelo. Hey, Agarra esos nietos y aprovechate y cómete los abesos. Y permítele todo lo que no le permita a tus hijos. Spoil your grandchildren. If that's your anointing, right there, you know. It's your right to spoil your grandchildren. I'll let nobody tell you any different. Ayúdame a hablarle el lengua, Señor. Porque hay gente que dice que muchas lenguas hablan. No es inglés. Pasa que ese es inglés de acuerdo a los puertorriqueños. Es puertorriqueño inglés. Entonces, debo concluir. Eliseo le dice, toma un arco. Porque Dios usará lo que tú tienes. Luego le dice, abre la ventana para tirar. Open the window. El profeta le está dando instrucciones y dirección. Cuando estás en una casa profética, es importante saber lo que Dios está siguiendo y seguir instrucciones. You have to learn to follow instructions. That's why you have to be connected. If you're not connected, how are you gonna hear the instruction? Si no estás conectado, ¿cómo vas a recibir la instrucción? ¿No te ha pasado a ti que tú has llegado a un lugar que después que te reuniste con una gente y diste instrucciones, llega alguien que no estaba en la reunión y no sabe dónde pararse? That's why before they get married they got rehearsal. So you know where you're supposed to stand. Por eso, antes de casarse, tienen, tienen la práctica para saber dónde se va a parar la novia, dónde se va a parar el novio y dónde, cómo van a entrar. Si no, cualquiera hace cualquier cosa. So, in the prophetic you have to follow instruction. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo es que cuando se profetiza, profetiza a uno y los demás callan. Y si se le revela algo a otro, el primero que habló se calla y profetiza a lo otro. That's su Paul said. Paul said, everybody can prophesy, but you just wait your turn. Because it's not, you're going to be acting all crazy. You cannot be laying hands on the back, giving somebody a word while the pastor is preaching. And claim that God is speaking through your mouth. And who's speaking through pastor's mouth? No puedes estar a la parte atrás de la congregación dándole una palabra profética a alguien mientras el pastor está predicando en la plataforma y después decir que Dios está hablando por ti porque el pastor dice que Dios está hablando por él y Dios no puede estar hablando por dos bocas a la misma vez. Uno de los dos tiene que callarse y en este caso eres tú porque el pastor es el principal profeta de la casa. I'm Antichi, teaching. I'm Antichi. Teaching. Uh. Uh, you need to be connected. That's out of order. Error. Hashtag one. Okay, I like that. Are you still, still with me? Still with me. Entonces, es importante estar conectado. Importante. Eh, eh, eh. Una de las cosas, ya que estoy hablando de boda, yo no sé. Pero una de las cosas que a mí me gusta cuando voy a casar a alguien, son I like when I'm gonna, getting ready to marry somebody, es hacer que se miren el novio y la novia. Tradicionalmente el novio está de espalda, pero I un like that. yo hago que el novio mire a la novia. Sí. Traditionally, traditionally, you know, the, the the groom is giving his back to the to the people and wait for the for the bride to come. I don't like that, I like him to turn around Start looking at her I want him to get nervous too She got dressed for you Look at her Keep that memory Ella se preparó para ti Ella se vistió para ti Mírala Entonces, cuando se están casando Me gusta que se miren No que me miren a mí Y me digan los votos a mí Porque yo no me estoy casando con ellos When they get married I want them to look at each other And, and say the vows to each other. Not to me, they're not getting married with me. So, this is funny because sometimes people keep telling, hey, turn around, turn around. A la gente comienza a gritarle al novio, tiene que mirarte. tiene que mirarte. cállese la boca que yo soy el ministro. Shut up, i the minister. I told them to do that. You were not in the rehearsal. So, if you're not in the rehearsal, if you wasn't here when god spoke to fountain and gave us the guideline of how he want fountain to function how dare you gonna come from another ministry trying to change the way we worship si no estabas aquí en la casa cuando dios nos dio la forma de trabajo de la iglesia fuente de vida cómo te atreves a venir de otra congregación a cambiar nuestra forma de adorar o a cambiar lo que tú llamas nuestra doctrina, o a querer que mi doctrina aquí sea como la doctrina de aquella iglesia si en aquella iglesia estaba bien te debiste quedado en aquel lugar pero por algo viniste acá entonces ahora quieres cambiar la visión de la casa, no importa que seas profeta y te llames Eliseo, usted no está para cambiar la visión de una casa o la visión de un pastor, usted está para apoyar el pastor en el lugar donde está y una dieta To change your pastor or change the vision of the church, you dare to help it. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Right. The prophet le dio direction. Y una de las cosas que se necesitan es direction. Y decirle a estos profetas, Shut up. You know, sometimes you have to say, Yes, yeah, shut up. God gave me a word, Shut up. You're lying. You're If you don't have no words Shut up Stop that nonsense You have nothing to say I remember when I grew up You know If you was a child They don't let you speak I'm an adult you know, Cuando yo crecí Los niños no hablaban delante de los adultos Hoy en día los niños le dicen al papá Mentira, así si no fue Yeah Yeah, sometimes the children used to telling the parents, "My, it wasn't like that. That's a lie." Shut up! <laughs> Buries me in front of it. Get it, man! And there's a lot of young prophets that they need to shut up and listen to, to you elders. Cállate la boca, porque uh, tu don shere <sighs> basta. No te da permiso para ofender a otra persona que estuvo aquí más años que tú. Tu don no te da permiso para ofender a un ministro de trayectoria. Tu don no te da permiso para ofender a una anciana que Dios ha venido usando en lo profético. Porque, ¿dónde estabas tú cuando Dios necesitaba usar a alguien y usó a esa pequeña anciana? Because you have an anointing, of you have a gift that doesn't give you permission now to look down to a person that being praising God, serving God, ministering in a church for a lot of years. It maybe doesn't have all the time, uh, all the knowledge of uh, all the books and everything that you have received in the seminar. But you have to respect that person because of the time and the experience that that person carries tiene que respetar a esa persona por el tiempo que lleva. La Biblia dice, "Delante de las canas te pondrás de pie." Y de, tenemos una, un grupo de jóvenes predicadores un grupo de jóvenes profetas bueno, de, que quieren tratar de ofender a ministros que han pasado por años y tener en poco y faltar y faltarle respeto a ministros porque ahora tú tienes acceso a unos libros que ellos no tuvieron porque ahora tú tienes acceso a unas predicaciones porque ahora tú tienes YouTube y para el tiempo de tu pastor no existía YouTube y ahora estás copiando predica de los americanos hello, y trayéndola y ahora te crees que puedes ofender a ministros que han estado Yes, because you have you two now, and your pastor didn't have you two back then, and he only had to rely in reading the Bible and whatever the Holy Spirit gave him. Now you learn how to preach from you two, and now you come to a church trying to embarrass your pastor, shame on you, shame on you, shut up and sit down. Cállate la boca, Avergüénzate y no avergüences a tu pastor. Respeta al hombre y la mujer que Dios tiene en ese lugar. I'm not gonna get too many. Amen, Amen. Amén, aleluya. Vamos con una generación que no respeta y criticamos la generación milenio. we go we good with that? Criticize the millennial generation. These young people, they don't respect. They want everything. And you're doing the same thing in church. I don't hear you saying that. Somebody's asking me, what do you have for breakfast? <laughs> Son Maxwell House. Un croissant. <laughs> Criticamos la juventud, los milenios. Que esta generación, que esta, es esto. Entonces, lo que ellos hacen afuera, queremos hacerlo nosotros en la iglesia. No respetamos las autoridades. No respetamos los ancianos de la iglesia we don't respect the mothers of the church. por eso dice pablo en corintios 15, las lenguas se acabarán, las profecías se acabarán, solo si te permanece la fe, la esperanza y el amor. eso es lo que pablo 1 in en corintios 15, i mean 13. speaking in other languages is going to end prophecy is going to end the only thing that's going to last is love the love that we have for one another el amor que tenemos para uno a los otros de respetar nuestros ministros que han estado por años enseñándonos merecen nuestro respeto yes. ministers that have been teaching us for so many years they deserve our honor and our respect and we should take our doctrine our, and and doctor so and so al diploma y put it on their feet. Tomar nuestros diplomas y nuestros doctorados y ponerlos a los pies de esos ministros que levantaron la palabra de Dios cuando no tenían muchos libros para leer. lo voy a dejar ahí. No, no, no puedo terminar. Próxima semana en el mismo canal. So tune next week same channel same time same preacher same message. If if I continue I'm gonna I'm gonna mess up what I just said. I, I have to learn to to know when to stop. Si continúo voy a dañar lo que estoy diciendo. Creo que debe haber un momento de honra. Si Dios me concede la oportunidad, continúo mañana. La próxima semana. El miércoles continúo enseñando y luego el, el domingo continúo. Para que sea agradecido a Dios. Por esos hombres y mujeres que pasaron por aquí primero que nosotros. Tú y yo estamos de pie porque estamos de pie sobre los hombros de otras personas. You and I we are standing in somebody else's shoulders. Y the whole world is looking at us. But if they put the camera a little bit down, they're gonna see that you're standing in somebody else's shoulder. El mundo está con sus ojos en nosotros. Nos hemos hecho predicadores evangelistas de televisión. Pero si bajan la cámara un poquito, verán que nuestros pies están sobre los hombros de otras personas. Sobre los hombros de los pastores que me enseñaron sobre los hombros de hombres y mujeres que no tenían mucha teología, que no tenían el diccionario Strong, que no tenían los doctorados, pero que conocían a Dios en una forma personal. Hoy, oh, si voy a la guerra, dame una de esas personas. Dame una persona que sepa pelear. Si voy a, ir a la guerra, no me mandes con el general que está metido allá en la oficina haciendo plano mándame con uno que sabe tirarse en el lodo si I'm gonna go to war don't send me with one of those generals or lieutenant that has never been in, in a fight he's just a lieutenant because he graduated from high school I mean from college so when he came out of college they gave him a title already but he don't even know how to but just send me to war with somebody street smart that know how to fight give me somebody that know how to pray give me somebody that know how to call god's name Woo. in the middle of the night i made the devil tremble dame alguien que sabe llamar a dios y hacer que los demonios tiemblen dame alguien que sabe y que conoce a dios En una relación personal. So mi consejo para ti, my advice to you, no te enfoque en el título sino en la función. Don't get too, don't fall in love with the title. Yes do the function. No te enfoque en cómo la gente te llame. Sélo... Sé eso. Don't, don't fall in love with the how people gonna call you. Yes. Be Be whatever you need to be Let people call it Whatever they want It doesn't matter Just do it Deja que la gente te llame Como te quiera llamar Eso no es importante Fluye en lo tuyo Cuando Dios te da algo Es natural No hay que forzarlo When God gave you something It's natural You don't have to force it You just come out Porque es parte de la vida de Dios Pero este es el momento Que Dios te está llamando para honrar la generación pasada y para aprender de ella para hacer un mejor trabajo. This is the time that God is calling us to honor the past generation and to be able to do a better job.